Hello, good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you, teacher. Awesome, that's nice to hear that. Did you study in the platform? Did you exercise? Yes. Awesome, any question about exercises or topic? Hi, teacher. Hi, good evening. Elizabeth. Good evening. How are you? Fine, thank you. That's nice. I have a question. Mm-hmm. And the exercise two. Uh-huh. The platform. Hay una que no me esa ya la puse contractada, ya la puse bien, pero no me la acepta de ninguna manera. Ok, Elizabeth, let's see. Sería el segundo ejercicio, me dice. Sería... Sí, ese. Este sería, ¿verdad? El sí. Knowledge Check, el 1.11. Y, ok, dice que tenemos que completar la conversación usando el be going to, siguiendo el ejemplo. Me dice que es la segunda. Es la, ya le digo, una, dos, tres, la cuarta. La cuarta del número, es que como tiene dos cada uno, quiero. Sería la dos, la segunda conversación, opción B. Ah, ok, opción B. I am not going to do, veamos si la agarra así. Ok, solo sería de poner not going to do. Ah, pero espérame. Entonces tengo que poner la negativa desde un principio. Sí, porque dice not. Entonces sí tenemos que hacer la negativa. Ponerle not y luego going to y el verbo que en ese caso es do. I am not going to ya do no, anything special. Ya no pongo not después de to, ¿verdad? No. Después de to ya no. Permítame, porque es la única ya de la sección 1, la única que no, ya. Sí, ok, le agarró la respuesta. Sí, sí, hoy sí. Excelente, thanks. Muy bien, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta con algún ejercicio? En general, so espero que todos estén trabajando en la plataforma y cualquier pregunta que tengan pueden escribir. O la podemos resolver en la clase. No importa, ¿verdad? Siempre hay alguien por ahí pendiente. Pueden escribir sábado, domingo. Cualquiera de sus compañeros puede ayudarles. O incluso yo, si ando por ahí pendiente del teléfono, a veces se me olvida. Entonces, pero trato de siempre contestarle, ¿verdad? No importa el día, la hora. Pues a veces en el día se me hace un poco complicado, más que todo de lunes a viernes. Pero pues ahí estamos siempre pendientes, cualquier compañero o yo. Entonces, bueno, gracias por estar puntuales. Hay poquitos, se les avisó que había clase. Recuerden, solo va a ser este viernes. Sé que muchos tienen planes, hacen algo especial o ya preparados para descansar viernes, pero solamente por ahora, por cuestiones de administrativas, se va a tener clase este viernes. Ya luego la otra semana ya pueden hacer planes, ¿verdad? Si todo sale bien, si no me falla el internet, si no perdemos alguna clase, si el video no colapsa, entonces todo bien, pueden hacer planes para viernes. Bueno, vamos a empezar con los que están, hay pocos. Como ayer nos quedamos en la conversación, vamos a empezar por ahí. Vamos a escuchar la conversación una vez más para que practiquen antes de ponerlos en grupo y voy a ir uniendo a las personas que se conecten. Durante ustedes estén en la práctica. Vamos a compartir para escuchar la conversación una vez más. Y el audio. Page 72, Exercise 2, Conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you gonna do anything exciting this weekend?
Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Ok, ahí teníamos la conversación. Entonces, ahorita pues procedería a ponerlos en grupo. Acuérdense que les va a salir un mensajito en la pantalla que les dice, si está en inglés, les aparece join o les va a aparecer unirse. Entonces, solo le dan clic ahí, se quedan practicando la conversación y pues luego automáticamente al pasar cierto tiempo permitido, el tiempo se termina. Pero acuérdense, les sale el mensajito y todavía les da un minuto. Cuando dice que el breakout room se va a cerrar, todavía tienen un minuto para terminar la conversación. No es que, ay, ya salió el mensaje salud, ¿verdad? Entonces, no, tienen todavía tiempo para seguir y terminar la conversación. Entonces, ahí voy a ir uniendo, se unió una persona más, solo voy a ir metiendo en los grupos. Acorde, vayan entrando a la sesión. Tengo fe que se van a unir, ¿verdad? Se les olvidó quizá que había clase. Vamos a ver. Acuérdense, la conversación la tienen en el PowerPoint que les envié ayer y pues traten de practicar ambos roles, el de Kayla y el del el otro muchacho, ¿cómo se llamaba? Pero ahorita les comparto la... Y traten de también... la entonación es importante, ¿verdad? Para no sonar tan como que estamos nada más leyendo por leer. Traten de hacer la entonación. Por ejemplo, y respetar las pausas. Por ejemplo, aquí en la segunda, la de Angie, nada, son Angie y Philip. Entonces, la tercera, bueno, segunda de Angie, hay una coma, hay un signo de exclamación, hay uno de pregunta. Entonces, tratar de ir haciendo, por ejemplo, aquí una pequeña pausa, aquí entonar de admiración, acá entonar de preguntas. Oh, happy birthday. When is it exactly? So, hacer como para que suene más natural. Entre más lo practiquen es mejor. Traten de practicar ambos roles. Por ejemplo, en la primera ronda yo soy Angie, tú eres Philip. Y luego cambiamos, yo soy Philip y tú eres Angie. Para que practiquen ambos roles con todas las personas del grupo. ¿Verdad? Vamos a hacer los grupos entonces. Traten de practicar con todos ambos roles. Y ahí vamos. Buenas noches. Y buenas noches. Si me hacen un favor, si me hacen un favor y me comparten el archivo que supuestamente habían enviado, porque no sé realmente si lo debimos haber recibido por WhatsApp o por correo. Sí, es cierto. Dijo que
Por WhatsApp, Dave. No sé si lo tienes tú, Nancy, no sé si lo puedes compartir. Ahorita reviso. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Alejandro. Y Alejandro, lo conozco. Hola, Perdón. En el módulo anterior. Sí, voy a poner ahorita la... Yo creo que no me conoce esta. No me... Sí. Es que no me está funcionando muy bien este volado. Tengo poca señal. Por eso. Y cuando usa video se traba más. Sí. Bye. ¿Cómo vamos a hacer ahí entonces? Para poder Matías. Ver el. ¿No será que aquí donde ha puesto? Sí, porque yo no tengo la conversación porque ayer iniciaron las clases, pero me la perdí por motivos de trabajo. Ya les envié la presentación y también les mandé la captura de la conversación nada más, ahí en el WhatsApp. Ok. Ahorita lo estoy descargando ya. Ah, sí, aquí está. Ok. Y nadie puede proyectar, o lo hacemos desde el teléfono. Lo pueden compartir pantalla, donde dice Share Screen, es un botoncito verde, ahí ustedes pueden compartirlo. Ahí solo es que se pongan de acuerdo, creo que ya. Donde dice Share Screen, donde está el micrófono, la camarita, hay uno que dice compartir o Share Screen, compartir contenido. Pero no lo encuentro. Buenas noches, Mayo. ¿Nadie lo encuentra? Dale, comparto la pantalla yo. Ok. Solo denme un momento que se me está cargando el WhatsApp en la PC. Ok. No sé si ya pueden visualizar la conversación. Sí, yo ya lo veo. Ajá. Va, entonces, ¿cómo vamos a repartirlo, Alejandro,
conmigo o... Las niñas son Angie y los niños son Philip. Vaya, entonces, sí es cierto, ¿verdad? Vaya, ok. Entonces, Nancy, nosotros somos Angie. Ok, pero va a empezar una pareja primero, ¿verdad? Ah, sí, vea. Vaya. Sí. Yo vaya, ya me entonces quedé disparejo, creo yo. Ah. Porque el chico se fue, vea. Ah, vaya, entonces, entonces uno y uno, vea. Va, comienza usted, Nancy. Sí, no hay problema. Vaya. Ok. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Vaya, Lico, ¿y va usted? Yeah, okay. Un segundo. Okay. Are you going to do anything exercising this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend's Kayla's house. She is going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, very good. Sounds better. Suena mejor que la primera vez. Hay una palabrita por ahí que nos dio problema, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál de todas? ¿Cuál? Ajá, I heard. Exactly. Yo en todas sentí problema. No, but it was just one. Solo escuché una. Exactly. Uh-huh. Exactly. Exactly. Uh-huh. En el caso de la cena es dinner o diner. Dinner. Ajá. Uh-huh. Special dinner. That's okay. Special dinner. Mm-hmm. Okay, you can continue. Mm-hmm. Vaya, so, ahora hago Angie y que Iris López haga Philip. Yes. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 19th, Sunday. So what are your plans? I am going to go to my friend Carla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I am not sure. Well done. It's just one special. 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 Very good, ajá. Special. No hay una E al principio, solo es comenzamos con el sonido de la S. Special. Special. Okay. Mm-hmm. Okay. Very okay. Good. You did it excellent. Mm-hmm. You can repeat. Repito con Nancy Maldonado. Mm-hmm. Me voy como Angie de nuevo y usted como Philip. Okay, está bien. Are you going?
¿Tienen tiempo todavía? ¿Es un minuto? Sí, dale. Ahorita que me tapa el mensaje. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kyla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Awesome. 8 seconds, we can leave the room. See you. Okay, estamos listos ya. Todos acá. Bueno, me quedé con un breakout rooms, me quedé ahí en un grupo, hicieron un excelente trabajo, tienen muy buena pronunciación, puliendo nada más algunas palabritas. Y recuerden que esto es práctica. La primera vez quizás fue un poquito difícil, ya la segunda ya sonaban más, más confiado, más fluido. Así que pues esto es nada más que práctica. Lo hicieron muy bien, excelente. Así voy a tratar de irme uniendo cada vez a un grupo para ayudarles. ¿Cómo sintieron? ¿Hay algo que quieran comentar o alguna palabra que se les hace difícil o que les generó duda al momento de practicar? ¿No? Sí, sí. Se dice dinner o se dice diner. Usually it's dinner. Mm-hmm. Dinner. Mm-hmm. Yes. Any other question? No questions? So in my group, tuvimos, nos costó, bueno, no, los compañeros les costó pronunciar la palabra exciting. Ah, but excellent. You did it good. Usted lo hizo bien. Exciting, exciting. No, porque mi compañero Juan me dijo la pronunciación. Ah, me alegra mucho que se estén ayudando también, porque eso es parte de, ¿verdad? Ayudarse y ayudarse. No es como que hacerlo, burlarse o algo, sino que ayudarse. Entonces, eso es muy bueno, muy bien que su compañero le ayudó. Y sí, es correcto, exciting. Sí, porque nosotros es exciting, no, es exciting. Exciting, emocionante. So, very good. Excellent. Y otra que a veces es como que nos tiende a dar problema es la decir especial, porque tratamos o metemos una E ahí que no existe, ¿verdad? Entonces es special. Empezar con el sonido. Solo la es special. Special, special. Lo mismo con la palabra escuela, school. School, siempre ir, no metamos esa E, y esto es bueno que lo hagan desde el inicio, quitarse la costumbre de poner esa E que no existe, ¿verdad? Empezar con el sonido de la S. Special, cool. School, special. School, special, y así. Sí, correcto, porque la mayor parte decimos, es cool. Ajá, es como una mala costumbre que tenemos, y el problema es que esos errores se van quedando y se van pegando. Entonces se hace como una fosilización y ya después es bien difícil corregir. Entonces ahorita que están empezando, están chiquititos, es de ya corregir eso pronto. Entonces esa palabrita nada más es la que escuché, que era siempre, acuérdense, no hay una E ahí. Empecemos con el sonido de la S. Special. And that's it. Y por lo demás, en general, excelente. So vamos a continuar. Me alegro que ya veo que hay más gente conectada. That's nice. Y ya para el otro viernes, ya sí, ya pueden hacer sus plancitos, ¿verdad? So, that's good. Y pues tenemos acá lo que era la parte de la gramática que la empezamos a ver ayer en el video. El future with be going to, que es lo que estamos estudiando. Se nos dio la estructura de cómo hacer oraciones. En esto solo estaban oraciones afirmativas y las yes, no questions.
Entonces, en el ejercicio también hay negativas. Entonces, por eso les incluí acá las afirmativas y negativas, ¿verdad? Para que complementar un poco, porque hay un ejercicio en el que va una oración negativa. Entonces, en general, esta es la estructura de lo que hemos estado viendo ahí en la plataforma. Para hacer afirmativas y negativas es este cuadrito. La estructura sería primero siempre el sujeto, ¿verdad? Que puede ser el pronombre personal o el nombre de la persona. Podemos sustituir el you por Luis. Luis is going to travel, for example. La idea es primero el sujeto, sea que utilicemos el pronombre o el nombre, luego la forma del verbo to be que le corresponde, luego si es oración afirmativa, directamente vamos con going to, inmediatamente después del to va el verbo o la acción. Y si es negativo, solo vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. Y de ahí todo se mantiene igual, solo es de poner not después de am, is o are. Y así estamos haciendo una oración negativa. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo no voy a cocinar mañana, I am not going to cook tomorrow. That's it, easy. Con las preguntas teníamos primero, si es una yes no question, esta de respuesta corta que podemos responder sí o no. Primeramente vamos a ubicar el verbo be, am, is or are, luego el sujeto, luego el going to e inmediatamente un verbo. Ya puede haber un complemento o puede que no lo haya y cerramos la pregunta. Para contestar, si es en afirmativo, vamos a decir yes, luego el sujeto del que estemos hablando o respondiendo y a través el verbo be. And that's it. Es para una respuesta corta. Si es negativa, recuerden, es no, luego sujeto, luego verbo be y luego not. Again, so eso es para explicar, para que tengan ahí presente la estructura del going to. Y vamos a ahorita practicar pronunciación. Déjenme ver acá. De lo que vimos en la plataforma, que era el cuadrito que estaba anteriormente. Eso es solo para practicar un poquitín más repetición. Esto es future with be going to. Esto es lo que vimos en la plataforma el día de ayer. Y vamos a practicar. Solo déjenme centrar un poco más para que lo vean completo esto. Acá está. Ok, esto es lo que vimos ayer en el video. Están las preguntas y las respuestas. Luego de la respuesta corta, si se fijan aquí, are you going to do anything this weekend? Yes, I am. Ahí podría morir, ¿verdad? La conversación, es decir, sí. ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Sí, yes, I am. Usted, claro, puede después dar más detalles. I am going to celebrate my birthday. That's okay. Vamos a escuchar, pueden repetir en casa, aunque tengan el micrófono en silencio. Acuérdense, entre más practiquen, es mejor. Voy a poner el audio y voy a ir dando pausa para darles chance que ustedes repitan. Page 73, Exercise 3, Grammar Focus. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner.
No, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. They're going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all weekend. Muy bien, preguntas, palabras nuevas, vocabulario. No? Are we okay? Yes, teacher. Ordered. Okay. Luis? Porque él haga el compañero primero. Y hay nadie. Una pregunta. ¿Y la pronunciación de la palabra? Ajá. De la palabra? Palabra, ahorita le digo. Es after. Sí, es after, creo yo. Uh-huh. After. No sé si se come la T en la pronunciación. After. No, after. Ajá. No, no. Sí, porque suena al menos after. Yo la escuché como corrida, o sea, no escuché la T acentuada en la pronunciación. No, but yeah, it's pronounced after. 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 Mm-hmm. Luis? Ok. Quería saber qué significa order take out. Cuando ordena take out es para llevar. Algo. She's going to order takeout. No, es a domicilio. A domicilio es delivery. Ajá, yes. Okay. Es pedir un delivery, es a domicilio. Y takeout es cuando usted ordena y usted lo llega a traer al restaurante. Eso es un takeout. Pero es para llevar. Ajá, es para llevar, nada Thank más you. Que usted mismo llega a traerlo. Ordena y llega a traerlo. That's takeout. Lo que casi no nos gusta hacer, caminar. Yes. A veces es como, hay un restaurante buenísimo en Merliot, un restaurante chino, pasa lleno. Entonces, ahí normalmente a mí no me gusta pedir Uber, no entiendo esa cosa. Entonces, llamo, pido y yo lo llevo a traer o paso por ahí. So that's takeout. Ya está listo, en tanto tiempo pasa. Bye, ya está listo. That's takeout. Están los delivery. Spread delivery. Any other? No, teacher, solamente eso. Okay, good. Traten de ir haciendo como un cuadernito solo de palabras nuevas y hacer oraciones por ahí para que se vayan. Entre más vocabulario tengan, es mejor. Van a tener más fluidez. Y después del ejercicio de pronunciación, también les agregué por ahí en la presentación unos ejercicios, ya que ya vimos la estructura de las preguntas, respuestas cortas, afirmativas, negativas. Tenemos que completar usando lo que hemos visto del Going To. Esto, yo sé, muchas tal vez puedan imprimirlo, hay gente que no tiene chance, tiempo o lo que sea, entonces pueden hacerlo en su cuaderno, nada más escribiendo el número. Por ejemplo, si la 1, que ya está hecha como ejemplo, era una pregunta, bueno, al principio era una oración y luego hay una pregunta. Entonces, I am going to meet my friends after class, would you like to join us? So, era una oración, entonces nada más escribir uno, I'm going to. En la dos, ¿qué escribirían? Quiero ver. Dice, your brother travel next week, y es a question. Entonces, ¿qué me falta acá? Is, ajá, porque habla de tu hermano, él es el sujeto, your brother. Your brother going to travel next week. Ajá. Yes, he is. Ajá, yes, he is. Very good. Acuérdense que aquí es un posesivo, porque está esa R ahí. Entonces, a veces cuando vemos el your, inmediatamente pensamos en are, pero ese no es el pronombre. Este es un posesivo. Aquí está la R.
tu hermano. Entonces es una tercera persona singular, por lo tanto acá pondríamos is. Is your brother going to travel next week? Yes, he is. Entonces en el cuadernito nada más pondríamos is, going to, y luego otra vez is. Nada más ir haciendo los espacios porque si se ponen a escribirlo todo, pues tomaría mucho tiempo. Y para que pues sea un poco más dinámico, más interactivo, lo vamos a hacer en grupo. La idea es que tal vez ustedes tendrán su propia dinámica. Si quieren decir, ok, Ivy, usted hace el número 3, Alejandro, usted nos da el número 4, Luis va a hacer el 5, y así, ¿verdad? Y si alguien de repente, fíjate que no entiendo o algo, compartir, ¿verdad? Conocimiento, decir, ah, aquí es así, por esto y esto y esto. Y acuérdense que tienen la herramienta de compartir pantalla. Entonces uno puede estar compartiendo pantalla para que todos estén viendo lo mismo. Esto lo volví a reenviar hace unos minutitos para que todos lo tengan ahí en el WhatsApp. ¿Preguntas? No questions. Ok, voy a hacer los grupos entonces nuevamente para que resuelvan el ejercicio. Okay. Okay, teacher, teacher, solo comentarle que solo me queda 1% de carga. Ojalá no se me apague. No creo que aguante mucho, pero gracias por avisar. ¿Y no tiene algún cargador por ahí? Sí, sí lo tengo con él. Ok, bueno. Si cuesta apague la cámara, tal vez consume menos.
Okay, how was the exercise? Was it easy? A mí y a mi compañera nos costó porque no le funciona el micrófono. Right. Qué raro. Bueno, quizás tal vez desconectar y conectar el headset, o a veces es necesario salirse de la meeting y volver a entrar. Hay que tratar de hacer varias cosas. Sí, que lo siento. Estuvimos tratando de resolverlas en el chat. Ah, ok, nice. Vamos a ver entonces cómo quedamos con estos ejercicios. Ok, creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. All right, so number two, we did it. Can you give us the number three, Luis? Ok, ahí dijimos con mi compañera Vilma que era negativo. Ajá, negative. Alex is not going. Alex not going to go to work today because he's sick. Okay, can you repeat? Creo que algo faltó o yo no escuché o se cortó. Can you repeat the answer? Okay. Alex is not going to go to work today because he's sick. Excellent. Oí como que le había faltado el is. Alex is going to work, but you did it. Excellent. Very good job. And now, Luis, select somebody for number four. Ahora usted seleccione la próxima víctima. Okay. Digamos voluntario. Así como hacíamos en el módulo anterior, el que tiene apagada la cámara. Ok. vamos a ver. A Ivy Rosales. Okay, Ivy. Number four, please. The microphone. Sorry. Okay. Bob and Katie are going to see a movie tonight. It starts at 7 o'clock. Excellent. Thank you so much. Select someone for number five, please. For number five, Elizabeth Giron. Okay, Elizabeth. Creo que hoy no responderé. Hoy estoy más perdida que la china en el bosque. Okay, number five. En mi grupo, no pudimos hacer casi nada porque no encontrábamos la imagen. Y ya cuando encontramos la imagen, se acabó el tiempo. Entonces, se podría decir que ahorita estoy intentando resolverlas. Ok, Elizabeth, es una pregunta y es you el sujeto. Entonces, empezaríamos con el verbo be. ¿Qué tenemos que poner ahí? Are you going to do? Excelente. Are you going to do your homework? Your homework. Yes, I am. Excellent. Ya ves que si se puede, no anda perdida. Excelente, Elizabeth. Elizabeth, ¿por qué no has encendido la cámara? Es que ando mechuda, ando desalineada, doy pena. Okay. Y Luis, usted no estuvo ayer y nos dijeron de que teníamos que estar ordenados para la cámara prendida. Ah, bueno. Entonces, hoy doy pena por eso, Luis. No, tranquila. Ok, no, con que anden ropita así, no tan así, vea, pero el pelo no es problema, pero si usted se siente más cómoda así. Ah, bueno. Sí, hemos salido de un poco de lo normal, ¿verdad? Un viernes a veces. Como es viernes. De relajarse. That's okay, Elizabeth. Thank you. Select someone for number six, please. Ay, tengo que verlos. Vilma ya lo hizo, ¿verdad? Rosario, tiempo sin verla. Rosario. Hello. Hi, Rosario. Do you have number six?
It says we're too busy. Estamos demasiado ocupados. Entonces, we are too busy. So, Rosario, we el microphone. The microphone is off. Sorry. We are too busy, so why are not? We are not. Have lunch. Le faltó algo muy importante. Excellent. Going to have lunch. Excellent, Rosario. Thank you. We are too busy, so we are not going to have lunch. Ahora, Rosario, la venganza. Select someone else. A ver. Veamos. Hola, Iris, ¿cómo estás? Hi, Rosario. How are you? Hey, habemos varios del módulo pasado. Sí, sí, sí. Okay, it is number 7, please. 7, okay. Is you going to watch TV tonight? No, I am not. No, I am. No, I am not. Okay, esa era una pregunta y le falta el signo por ahí, hay que ponérselo. Okay, vamos, el sujeto es you. ¿Cómo empieza la pregunta? Is. Con you, ¿qué forma del verbo be usamos con you? Are. Are you, excellent. Are you going to watch TV tonight? Okay, no. Thank you so much, Iris. And number 8. Select someone for number 8, please. Es una pregunta. Cuando son WH questions, es lo mismo, solo que primero hay una WH word, pero después tendría que ir una forma del verbo be. So that's okay. Volunteer. Hi, teacher. Okay, thank you. Okay. Where are they going to have a test next Monday? We have to study. Okay, espérame. La 8 era where? Es una la 8, sí, ajá. Me equivoqué. Yo hay un mix up. ¿Qué es eso? Where are they going to stay when the visit Paris? Excellent. Where are they going to stay when they visit Paris? Excellent. Thank you so much. Gracias, Donna. Sí, ¿dónde está el verbo have? But that's okay. Thank you. Volunteer for number 9. Vamos con voluntario para la 9. No, víctima, mejor. Luis, escoja usted a alguien por ahí. Okay. Alejandro. Alexander. My classmate and I am going to have a test next Monday. We have to study. Okay. Volvamos por ahí. My classmates and I am My classmates and I No worries, and esto usualmente I'm going. No, se, vemos, se corre el... No, vemos usualmente que está el I aquí, inmediatamente pensamos en am. Pero veamos, dice mis compañeros de clase y yo.
Entonces eso se convierte en un nosotros. Mis compañeros y yo. Are. Ajá, excelente. Thank you so much. My classmates and I are going to have a test next Monday. We have to study. Thank you so much. Number 10. Volunteer for number 10. Number 10. Okay, yo. Juan. Okay, thank you, Juan. Number 10. What are you going to buy for your sister's birthday present? Excellent. What are you going to buy for your sister's birthday present? Very good job. Thank you so much. Number 11, volunteer. We are not going to go to the beach today because the weather is bad. Excellent, excellent, Nancy. Ahí era negativa, ¿verdad? Porque dice que el clima está malo, entonces lo, como por lógica decimos, no vamos a la playa, ¿verdad? We are not going to go to the beach today because the weather is bad. Okay, so unfortunately, the time is over, so we're going to stop here, and yeah, I hope that you have a nice weekend. Toda es hora de ver una película, ¿verdad? So I hope that you sleep well, and see you tomorrow. No, no, mañana no. Teacher. See you on Monday. Yeah, I'm not usually teaching on Fridays, but anyway, so see you on Monday. Take care. Okay, teacher. Okay. Good night, everyone. See you Monday. See you.